Muy buenas noches, bienvenidos a este boletín informativo especial. En la mañana de hoy, a las 10:30, se produjo un atraco en la joyería La Onza de Oro de nuestra ciudad. Dos encapuchados accedieron al interior del establecimiento armados, amenazando a los clientes y a los propietarios para que les entregaran todos los objetos de valor. Se dice que un tercer encapuchado les esperaba en un Audi de color negro, en el que habrían emprendido la huida. Una hora después, la mañana de hoy, recibíamos unos 28 mensajes de WhatsApp, cada uno con una versión sobre estos hechos. La mañana de hoy estuvo esta tarde en la joyería La Onza de Oro preguntando a los dueños del establecimiento la versión oficial, pero dijeron que no querían hacer declaraciones. Nos encontramos aquí en La Bañeza, enfrente de la joyería La Onza de Oro, que ha sido víctima de un atraco esta mañana. La Bañeza hoy confirmó la noticia a través de subdelegación de gobierno de León. A las 10:30 de la mañana, en una joyería, más de una persona que iba encapuchado y bueno, claro, ahora se abre la investigación para saber un poquillo dónde está, dónde se han ido y bueno, que evaluar exactamente el alcance del atraco, es que es lo que les ha llevado. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Los propietarios de la joyería La Onza de Oro de La Bañeza son amigos de La Bañeza Hoy Noticias, así que nos hemos preocupado esta tarde por ellos y por su estado después de este susto que se llevaron con el atraco. Toda la familia parece ser que había vuelto a la normalidad y estaba en su puesto de trabajo, eso sí, conmocionados por el dramático suceso vivido. Desde La Bañeza Hoy les queremos transmitir nuestra solidaridad y les queremos mandar un fuerte abrazo en estos momentos duros.